gente, ¿cómo están? Bueno, aquí con un video más de San Miguel VIP. Bueno, y ustedes se preguntarán dónde andará, porque hoy pues no andamos manejando nada, mírenme. Aquí vamos de pasajeros. Pues resulta que íbamos para Estados Unidos, ¿verdad? Pero ya estando en el avión, tuvo un desperfecto mecánico, el tren de aterrizaje. Incluso ya estábamos en la pista para despegar, pero pues una llanta pinchó y pues lo tuvieron ahí como 2 horas. Luego fuimos a la puerta de espera donde estuvimos antes de abordar el avión. Ahí estuvimos 1 hora, lo dieron de comer, bebida. Después nos dijeron pues que se podía ir para la casa transporte propio, que se fuera para su casa sin vía cerca, que vía lejos, pues, que se alistara en una lista y la aerolínea le iba a conceder este transporte, ida y vuelta para el hotel, y iban a pagar el hotel. Pues miren, gente, esto es bien raro. No es raro que un avión tenga desperfecto mecánico, ¿no? Pues nunca me había pasado a mí, ¿verdad? Andaba con otra persona y la había pasado. Y aquí vamos en una costa, ya lo vinieron a traer aquí al aeropuerto y no adivinan para dónde vamos. Aquí le acabo de preguntar al chofer y me dice que vamos para el Crown Plaza en la Escalón San Salvador. Vamos a ir a quedar donde quedan las estrellas, los famosos aquí en El Salvador, cuando vienen a cantar o algún show de televisión. Así que miren.
cerca del Crown Plaza, aquí en la colonia Escalón, San Salvador. Bueno, entonces estamos aquí ya. Veníamos en esa la costa que está ahí. Y ahorita pues vamos a darle información para que nos den nuestro respectivo cuarto. Y pues sí, ya habían personas aquí que venían. Íbamos en el mismo vuelo. Y están por acá ya. Y bueno, así luce por dentro el Crown Plaza aquí. En Escalón, en San Salvador. Pásale. Ya no la miraba. Se queda como un helado. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí? Continuamos grabando aquí con lo del Hotel Crown Plaza. Por motivos del destino estamos acá. Ya tenemos nuestra llavecita acá. Ahí está el código del wifi y la habitación al 501 en el nivel quinto, en el quinto piso. Así se ve la llave que te dan. Así que bueno, nos encontramos acá porque resulta pues que el avión que iba a tomar ahora pues no se pudo viajar al final de cuentas, pero la aerolínea pues corre con los gastos de transporte hacia el hotel, comida y el hotel. Así que vamos a grabar esta nueva aventura de cómo es pasar una noche en el Hotel Crown Plaza, el hotel de las estrellas cuando vienen acá los famosos a El Salvador. Este es el hotel que más buscan. Así que bueno, les voy a dar un pequeño tour y pues ya que tenemos listo la llave, vamos a grabar un poco y para que se den una idea de cómo es la habitación y cómo es por dentro el lobby y todo. Aquí al fondo están donde lo atienden a uno para las llaves. Miren qué bonito acá. Es bien grande, miren, siguen para allá. Una chulada, ok. Aquí también hay más áreas para acá. Esto es grande. Miren como esta es como un área de jardín. Esta es una puerta. Y aquí es el restaurante, nomás que no vamos a entrar ahí por privacidad. Miren qué chulo. Así que por cosas del destino, pues estamos acá. Miren este tipo de galería. Miren ese árbol que se encuentra acá. Miren esa estatua. Estas son obras, miren. Miren esta dama así, durmiendo. Y bueno, aquí hay pinturas. Esta se llama de la serie Invierno, José Renata. Y así hay más pinturas. No sé si hay ascensor por este lado. Supongo que... bueno, vamos a tomar el ascensor.